Hola amigos, soy María Malibrán, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos a un invitado especial, que es David Alonso. ¿Cómo estás? Qué gusto. El honor es mío. Bueno amigos, pues él es David Alonso y el video de hoy va a estar muy interesante porque yo tengo una yegua que batallo un poco para meterla en el pasillo antes de entrar a correr barriles. Y pues vamos a ver cómo trabajamos en eso para que la yegua esté más tranquila o qué podamos hacer ahí. Pues con mucho gusto, fíjense, yo conozco, pues soy amigo de la familia de hace muchos años. Sí. Y bueno, yo no lo conocía, pero ya tengo... Yo sí lo conocía porque estaba muy chiquita. Sí. Pero cuando me habla su mamá y me platica, pues me encantó la idea de poder coincidir con María. Sé que es una superstar en cuestión de redes sociales. Gracias. Y pues qué bueno, que me da mucho gusto que hayan pensado en mí, María. Y gracias. Pues bueno, lo que yo pueda ayudarte, pues ya sabes, va a ser un placer. Gracias. Este video va a estar muy padre para todos los de caballo que pues quieran, que tengan problemas también con sus caballos. Yo creo que esto les puede dejar algo muy bueno. Vamos a darle y espero que les guste mucho. And there'll be money, honey, and more hard work. That's why we have to spread the word. And good times are coming, but we get up every morning to do what we love the most. Y bueno, esta es mi yegua, la niña. Pues, ¿qué edad tiene, María? Tiene 5 años y también ha tenido problemitas. ¿Cómo qué? Estuvo como un año lastimada de un hombro, entonces la tuvimos que soltar todo el año y también eso no sé si tenga algo que ver con lo que hace antes de entrar. Ajá. Haz de cuenta, ella corre muy padre, está muy ligera, yo creo que puede ser muy buena yegua, pero pues sí es muy insegura o no sé qué pase por su cabeza cuando estoy en el pasillo, que pues es donde se levanta de mano, siente mucha presión. Me decías algo, me platicabas ahorita antes de cámaras, de que cuando vas a entrar a la pista, uh-huh, a la arena, que cuando hay gente, pues no hay mucho problema, ¿verdad? Pero cuando vas a entrar y que ya no hay, exacto, nadie en allá, aquí se activa la yegua. Sí, o sea, cuando estamos calentando, yo la puedo sacar 20 veces y meterla a la arena y la llevo como si nada, pero ya su problema es cuando no ve a nadie adentro y nada más yo voy a entrar, es donde se pone toda loca. Y eso tiene una explicación. Tiene, uh-huh, una explicación porque ellos son animales gregarios. ¿Qué, okay, significa? Que son animales de manada. Entonces, cuando hay caballos allá, ella va a ir con más gusto con caballos allá, sí, porque allá está la manada. Entonces, cuando ya no hay animales, la única manada eres tú. Sí. Entonces, ahí se vuelve una gran responsabilidad la del jinete. Ok. Y entonces, ¿qué significa? Que entonces tú te tienes que convertir, o sea, te tienes que ser, ahora sí, con un más... Click. Estar con ella y conducir su destino y que ella perciba que tú la vas a sacar de ese estado emocional en el que acaban de entrar. Ok. Que es de mucha tensión. Para ella es sumamente... Eso es lo que yo creo que... Porque me preguntan a veces en... muchachas barrileras me dicen, y los problemas son bien similares. Entonces, lo difícil es que la persona o el jinete pueda entender lo que está pasando por su cabecita. Uh-huh. Entonces uno dice, no, se me levanta, es una jija de no sé qué. No, ella se está muriendo de miedo. Sí, 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 claro. Entonces, bueno, pues vamos a revisar a tu yegua. Va que va. Vamos a ver qué hace. A mí me gusta siempre, María, aunque ya me dijiste la edad, me gusta, voy a revisar algo primordial cuando hablamos de bienestar en los caballos, es su boca, ajá, y sus cascos. Entonces, aparentemente en lo que veo, los cascos se ven bien, sí, se ve que está bien. La salud de un animal se percibe mucho en los cascos. Uh-huh. Si hay anillos, si hay malformaciones, te dice, uh-huh, mucho de lo que está sucediendo en el animal. Okay. Pero también en la boca. Entonces, lo primerito que vamos a ver es... que esté bien de acá. Recientemente
le hicieron la boca. Sí. Tiene arreglo dental. Siempre pues tratamos de que estén limadas las muelas y todo. Y que sí, su pues, lengua en realidad esté sana, porque también como es un puede deporte. Estar... Como es un deporte de velocidad, tú te tienes que apoyar a veces en la rienda. Sí. Toda la gente que hace deportes de velocidad. Entonces, al apoyarte, te apoyas en la lengua, te apoyas en la boca, en los asientos, y el tejido más delicado de los caballos, de los perros, de los humanos, siempre es la boca y los genitales. Entonces, tenemos que ver que esto esté sano. Al 100. Parece que está bien. Sí. Por ahí observé hace ratito que la estaban ensillando, percibí ahí algo. Estaba incómoda cuando la empezaron a ensillar, sí. Que empezó a... Siempre hace eso. Siempre hace eso, sí. Y empezó así como que a querer inquieta. Sí, sí. El problema de la apretada... Lo tenemos que entender que los animales son claustrofóbicos, los caballos. ¿Y qué es la claustrofobia? Decimos, entrar a espacios cerrados. No, esto es claustrofobia. En un espacio cerrado, algo que los apriete. Mira, acaba de mandar una señal. Yo apreté, quité presión y luego, hasta ahorita acaba de liberar el estrés. Sí. Voy a volver a poner más presión. Saboreó todo la boca. Ya no hizo nada con la apretada. No. Pero la apretada, cuando se ponen así, pueden suceder varias cosas. Obviamente estamos analizando muchos detalles, detalles que claro. Son a veces que ni los tomamos en cuenta. Uh-huh. Lo del cincho, la apretada del cincho casi siempre inicia, o sea, el problema inicia cuando es un potrillo. Quien le empieza a ensillar no se da cuenta que como son claustrofóbicos se tienen que ensillar en tres tiempos. Okay. Das un apretoncito, luego una caminadita, otro apretoncito. Nunca debemos de apretar así. No. Cuando vas a apretar, esto es para todos, para todos los que nos están viendo, el apretón siempre debe ser para arriba. Para arriba. Aquí. Porque cuando aquí empiezas a apretar, activas lo que se llama el reflejo de oposición. Entonces desde aquí, estás jalando, haces tú para acá y ella se carga al sentido, entonces se empieza a defender. Entonces cuando vamos a apretar, apretamos para arriba, porque si ella hace reflejo de oposición, pues digamos que se deje caer, ¿verdad? Sí. Aunque hay caballos que cuando lo estás apretando, sí se dejan caer o se van para atrás. Entonces desde que estamos apretando, el apretón del cincho tiene que ser hacia arriba. Bueno. ¿Qué sigue? Ahora te la dejo en tus manos. ¿Qué sigue? El freno. El freno. ¿Dónde está el freno de la niña? En la bolsa, ¿verdad? Te lo cuido si quieres. Sí. Ok, la tenías en tus manos. ¿Me lo cuidas? Claro. ¿Traigo lo que le pones cuando la corres? ¿El pensador? Sí, si quieres. Tal cual. Tal cual. No me asusto de nada, ¿eh? ¿No? Bueno. A veces me dicen que... ¿Con cuál cámara estamos? A veces me dicen... O no me quieren enseñar lo que utilizan, pero si no me dan toda la información, pues cómo vamos a poder tomar la mejor decisión. Sí. Entonces no me asusto de nada, digo, tal cual como es las cosas. ¿No? Se utilizan muchas herramientas, yo sé que se utilizan bajadores, se utilizan pensadores, magias, ¿qué más? Brujería. Brujería. Sí, hay muchas cosas que se utilizan para poder controlar una situación, y generalmente son herramientas. Cuando se nos acaban los recursos técnicos, empezamos a buscar qué aditamento le podemos poner, una pata más larga, un bocado que sea más alto, una barbada más apretada.
Entonces, lejos de tener un mejor resultado, pues lo estamos empeorando. No nos damos cuenta que al querer meter más control, porque así somos los humanos, nos gusta todo el control, tal vez estamos empeorando la situación. Que está mucho, juega en sus manos. Yo siento que todavía le duele, pero no sé. Se juega mucho. La han revisado y libera, mira. Y mira lo que acaba de suceder. Liberó la presión de la mano izquierda, y liberó estrés. Cuando liberó estrés, porque quitó presión de ahí. Entonces, qué raro, pues, si no le estamos haciendo nada. ¿Por qué tendría que mascar? Pero bueno. Toda esta información es estar observando, estar viendo, a ver qué nos puede dar de información. Partiendo de que los caballos nunca se equivocan. Nos equivocamos nosotros. Y los caballos nunca mienten. Ellos no andan echando mentiras. Si le duele algo, te lo dice. Está mal, ¿verdad, Marifer? Pero... Sí, ¿verdad? Está interesante ese pensador. Uh-huh. Pues es, porque he visto es que especial les ponen cables, para barriles. Que les ponen cables de pensadores. No. Aquí tenemos otro, pero este todavía es más blandito. Ese solo es para la frente. Ok. Realmente es muy poco el control. Este va nuca, frente. ¿Qué sigue? Freno. Está. Equivocado. Miren, algo interesante que qué bueno que lo hace así. María, la gente no se da cuenta lo delicado que es la boca del caballo. Y entonces se debe de poner y se debe de quitar teniendo toda la precaución y todo el tiempo del mundo. Uh-huh. Ni quitar rápido ni poner rápido. Uh-huh. Los caballos, con solo estimular aquí la zona esta, tienen una acción refleja de mover el hocico. De abrir. Entonces, donde lo abren, ahí tú introduces. Sí. Sí, siempre pues me gusta poner así el freno. Y quitarlo también con todo el cuidado. Un día se me ocurrió, me dijeron, súbete para que sientas un caballo de barriles, ya me andaba cayendo en la vuelta. Realmente es, parece que no, pero esas vueltecitas son con mucha violencia, son muy fuertes, imagínense toda la inercia y la fuerza del caballo a toda velocidad. Mi reconocimiento para todas las mujeres que montan a caballo y sobre todo las que practican barriles. Ok. Me gustaría, María, que me pudieras decir qué es lo que sucede o qué es lo que activa la yegua, qué es lo que tú sientes cuando ella, qué es lo que hace y qué sientes tú, y que me explicaras el proceso de cuando llega a reaccionar de esa manera, cuando se convierte en un problema la carrera. Ok. Bueno, pues a veces también siento que pues hay competencias que no puedes durar mucho tiempo en el pasillo, o sea, que tienes que salirnos en 30 segundos. Entonces también como que pues a lo mejor yo me presiono de que en que salga la yegua, me desespero, me estreso, aunque me acompañen así con caballos, no quiere entrar. Y bueno, ya cuando logro meterla, como que entra cegada o no sé. Entonces se me pasa en el primer barril, a veces se me va hasta la barda y pues eso es un gran problema.
Por eso trato de cuando sale meterla despacio al primero, porque si la meto recio como el segundo y el tercero no gira. No se te bota, nomás no entra al barril. O sea, sí hace por dar la vuelta, pero gigante. Ok, y ahí pierdes tiempo. Sí, pues sí. Se pierde la carrera. Y pues yo creo que si la llevo a diera bien ese barril todo el tiempo y entrara recio como el segundo y el tercero, haría muy buenos tiempos, porque pues está muy, muy padre. Lo vamos a ver en un momento, me gustaría ver, ojalá y sea evidente, porque pues como el carro en el mecánico, ¿no? El día que lo llevas, pues no, la falla nunca sale. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos va con tu yegua. Pero vamos a partir también de los siguientes supuestos. Una, el correr es la principal forma de un caballo para defenderse. Entonces, si ya estás en modo carrera, ya se está defendiendo el animal. Sí. Y otro supuesto es de que el caballo tiene tres movimientos básicos, que son para adelante, para atrás y para arriba. Okay. A veces me dicen, y entonces dar una vuelta hacia la derecha, por decir dar una vuelta hacia el barril, entonces, ¿eso qué no cuenta? No, es un movimiento hacia adelante. Es que dar una vuelta a la izquierda es un movimiento hacia adelante, entonces, para adelante, para atrás y para arriba. Y entonces un precepto importante en la equitación de quienes montamos o trabajamos con caballos es de que si controla su movimiento, controla su mente. Okay. Si tú no controlas el movimiento de tu yegua, no estás metida en su mente. Okay. Entonces vamos a ver qué sucede. Okay. Va que va. Pues ahorita voy a calentar la yegua, le voy a dar trotecito, galopito para que David la vea y ahí ahorita ya terminando le voy a dar una a los barriles, una carrera. Voy a tratar que sea como competencia, que la yegua sienta todo eso para arreglarlo del pasillo y a ver si hace algo en el pasillo. ¿Qué te ayuda? La primer vuelta del primer barril es donde generalmente se levanta. Cuando tiene problemas es en el primero. Cuando sale muy recio, como que va apoyada, entonces ella la tiene que ir de pie. Y la vuelta es a la derecha. Monta padre. Muy padre. Pero para este lado es donde yo siento que se recarga más. Por ejemplo, madre. Si tenemos una cabalgata o algo, pregúntame en qué me voy yo, que soy ya a mi edad, no me subo en cualquier caballo. Yo le digo, a mí dame la niña. Porque desde potranquita, desde las primeras veces que la empezó a montar sin tener nada de rienda, amansada estaba, pero no tenía nada de rienda. Siempre. No le tenía miedo a los perros, no le tenía miedo a los carros, su supermancito. Por eso, ella se la ha ido llevando. O sea, nunca se fue con nadie. Montas muy padre. Gracias. Sí. Bien. Gracias. Bueno, ¿hacemos el patroncito? Sí. A ver qué sucede. Sí, no, le doy una. Sí, tráetela desde allá, que es como entres en las competencias. De entrada, María, lo que yo observo es que le duele cuando diste las vueltas hacia el lado izquierdo, cerradas. Cuando ibas en línea recta, iba una claudicación, pero no era regular. Uh-huh. Iba así como estabas, y aflojaba el otatito y aflojaba. No es muy evidente porque no es regular. Estamos acostumbrados a que siempre sea rítmica la claudicación. Sí. Pero cuando la cerraste, ahí sí. Ahí sí fue. Ahí se le nota bastante ya donde está claudicando. Entonces, un caballo se defiende reaccionando. ¿Y cómo cuál es la reacción? Pues puede ser corriendo, reparando, yéndose para atrás, como te decía, para adelante, para atrás, para arriba. Entonces, si ella se va derecho, pues está defendiendo. Sí. Porque sabe que al entrar al barril tal vez le va a doler. Sí. Pero entonces vamos a ver cómo se porta. Uh-huh.
dijiste que casi te se te tropezó un poquito al entrar al segundo barril. O sea, perdió ahí un poquito la... Bueno, pero tú hiciste alto un instante antes, cambiaste el centro de balance. O sea, de ir así, tú te le adelantaste y ella se adelantó. Entonces, en lugar de haber llegado, tú te adelantaste y ella no se equivocó, ella hizo lo que tu cuerpo le dijo, o sea, el error fue tuyo. Pero digo, esto dentro del... Sí, más bien el primero es donde ahorita me lo dio muy bien, pero siempre me lo da apoyadita, o sea, siempre me lo da como que así. Y el segundo y el tercero los da sola, o sea, suelta. La verdad es que yo creí, pensé que un error de las barrileras es, o sea, tienen entrada al barril jalando la rienda, entonces activas al caballo con el reflejo de oposición. El reflejo de oposición es una defensa natural, instintiva, sí, del caballo, una reacción. Entonces tú le haces así, él va para el otro lado. En lugar de ir hacia adelante, de acompañar así, quieren entrar así, de lado, entonces ahí activas al caballo a que haga lo contrario. Exacto. Sí. Yo creo, pero esto lo tendría que confirmar un veterinario, revisarle su vómito. Veo que hay dolor. Sí. Y tú sabes que cuando te duele algo, te trae el dolor y no quieres hacer las cosas. No quieres hacer las cosas, no estás concentrado, entonces... Así como yo también, que me revisen la espalda. Sí. Y ya le duele también. También, o sea, imagínate mi... Tenemos que, antes de pensar, de exigir un resultado de un caballo, primero pensar que están todas las cosas óptimas. El herraje, la boca, entonces vas descartando, vas palomeando y yegua se trae. Sí. Súper. Gracias. Y la verdad es que se hizo, y cómo se, ya no sé como que la aflojaste, pero dice. No la aflojé así de que me he enojado. Oye, ¿cómo la, dónde la va a parar? No, sí para, es que, bueno, a mí me encanta esta yegua, la verdad, desde que la tengo, como que sí he hecho conexión, porque pues nada más yo la he montado, y pues lo que hace ahora sí los barriles, que ya la enseñé, y así de repente se me apoya o esto, yo siento que sí es porque le doy, porque es muy inteligente y todo lo hace correcto. Sí, nada, no, digo, fuera de eso no le di nada. ¿No? ¿Quieres tratarla nomás? Déjame, me voy a poner espuelas para sentirla tantito. Sí, sí. Mira, ahí estaba leyendo. Me voy a poner aquí para que esté entre el rango, ¿no? Si me das dos carreras, no, esta yegua es de una carrera. ¿Puedo volver a decir eso, Marifer, por favor? Que esta yegua es solo de una carrera, no de dos carreras. Es que sí, ya en la segunda toda estresada y... Entonces en el nacional que corra una, pues va a correr una. O sea, no la metes a ninguna otra cosa más que a la abierta. O sea, el sábado es una. Cambia de mano a un tiempo. A ver. Lo más es que aprenda con esto. Porque nunca le he hecho así de que. Yo siempre la troco de aquí. Ándale. Nomás no cambie la pata. Si hubieras dicho. No, pero ya habías dicho. ¡Ay! ¡Oh, no! Él le quería dar vuelta en el barril. Ya la vamos a poner para el rey. Debe parar bien, pregunta. No, y la punta sí haces... se va. ¿Quieres darle una? Sí. Dale una puntilla, ¿verdad? Que le quieras hacer, que le quieras. Ya se cuenta, llego hasta la barba y luego ya a la derecha o a la izquierda. Para que no.
para que aprenda eso, o sea, a ir derecho y que no se quiera meter antes, ¿sabes? Me gusta como que llegar hasta el final y luego darle por un lado. Luego llegar hasta el final, o sea, que no sientan presión de dar vuelta. Y luego de repente le doy toda la vuelta y a la mitad, mira, ahí va. Tiene mucha intuición para parar, para todo, para la rienda, para... Sí. Sí. Que de verdad, o sea, yo hasta nos tiene con el alma en un hilo todo. ¿Qué va a pasar? Se pone peligroso. O sea, se pone. No lo estoy disfrutando. O sea, sí, ya me había dicho, ya no lo disfruto. Ahí está prendido. Te voy a dar así un tip así de que vale. Sí. No sé si viste lo que hice yo ahorita que me quiso sorprender. Ajá. Entonces, si me ha pescado medio que, como luego dicen, que te halle, ¿qué es lo primero que hace uno? Si me hubiera sacado para allá, yo hubiera querido jalar al lado contrario y entonces hubiera caído, no quiero decir caído en su juego, porque ya no están pensando en, ella nomás quiere liberarse de la presión, claro. Pero una manera de siempre bloquearlos es aquí, trabajando aquí. Okay. Si se quiere ir aquí, ni le tengo que dar un jalón. Porque acuérdate, si yo jalo para acá, ya va a jalar para allá. Si yo jalo para acá, por eso cuando tú quieres jalar, primero pides con el cuerpo y antes de la rienda. Porque cuando tú jalas para acá, ellos jalan para allá. El reflejo de oposición siempre está presente, es algo instintivo. Entonces cuando sientas que te va, o que se quiere clavar a reparar, o que se quiere medio sacar, aquí, atrasito de la oreja va la rienda. Ok, va. Entonces... No es que le jales, nomás aquí la bloqueas. Entonces, ¿a dónde querías ir? Y luego, yendo más allá, mira lo que va a pasar. Aquí le voy a poner aquí, la voy a aguantar, no quiero flexión. Investiga qué es lo que quiero. Investiga qué es lo que quiero. Ahí la motivé a que se moviera. Necesitas controlar los posteriores. Una manera de siempre traer el control del animal es cuando controla los posteriores. Entonces, por ejemplo, ahorita no me cambió, cambiaba la mano, pero no cambiaba las patas. Uh-huh. Es que le falta trabajo de posteriores. Entonces, mira, yo aquí estoy buscando que nomás bloqueando aquí, tenga que mover, tiene que ser una cosa bien insignificante. Quiero que mueva los posteriores. Eso. Uh-huh. El control de posteriores te sirve para cambiar las manos, para que nos reparen, para todo. Okay. Aquí me voy a ir. Ahora quiero que mueva, que cruza la pata izquierda sobre la pata derecha. Ahorita está haciendo resistencia, pero la ecuación es bien fácil y ahorita ya la va a encontrar. Me voy a poner tantita presión. Eso. Otra vez. Ahí movió las manos, ¿verdad? Sí, ahí entonces está. No quité la presión. Sí. Hasta que mueva los posteriores. Después nomás llegas aquí, nomás le pones aquí y ¡fum!
Entonces en los cambios de manos, nomás la sostienes poquito y va, tiene que aventar los posteriores. Okay. Eso, mira, ya ni siquiera la toqué, ya, sí. Ya la movió. A ver, reina, otra vez. Eso, ahí preciosa. Está. La cabrona. Entonces, si entra, sí, es bien inteligente. Mano, si entra parándose de manos, porque ha aventado las manos hasta allá afuera. Ah, sí, aquí la bloqueas. O sea, te quieres levantar, quieres ir para arriba, vamos para arriba. Aquí, vas para arriba. Entonces, el reflejo de posición, ¿para dónde va a ser? Para abajo. Para abajo. Pero si quiere clavarse reparando, también aquí le dices, ahí, ¿para dónde vas? Sí, fíjate que reparo, nunca me... Echa patadas nomás a veces, bien altas. Bueno, a mí hubo una temporada que trotando, así dando vueltas chiquitas, de repente me aventaba un reparo así con las cuatro patas y así yo en el cuello de la yegua. O sea, lo que nunca, a punto de caerme así, que en el cuello agarrándome, porque está cañona, o sea, unos reparos increíbles. Pero ya no me lo ha hecho, o sea, eso ya no me lo hace. Sí, antes era de que puede ser el último día de mi vida. Buenas tardes. Ya lo está... Sí. Uh-huh. ¿Ya entendió? Ya entendí. Pero te fijas que en el momento que él toca y ella mueve, lo suelta. Sí. Sí. Le puse la espuela y no reaccionó la espuela, hizo reflejo de oposición. O sea, tú clavas. Sí. Cuando tú pones la pierna, se la tiene que quitar. Si tú pones la pierna y se deja caer, entonces estás... Tu animal está, o sea, siempre tienes que traerlo bien. A donde tú le sugieras algo, él tiene que quitarse la presión. En la boca, en la pierna. Pero si cada que tú tocas la rienda, él te jala. Si pones la pierna, se deja caer. Entonces, andas arriba de un animal que quiere hacer todo lo contrario a lo que le pides. O sea, se está defendiendo en todo momento de ti. Ok. Entonces, yo necesito que... Este lado está duro. Ella cree que le estoy pidiendo la flexión que tú le pides, pero no es eso lo que quiero. No. Estira. Como tiene las patas bien abiertas. Otra cosa bien importante, lo que te decía del centro de balance. Tú te le adelantaste, como es una yegua bien sensible, ella se adelantó a parar. Entonces, sé bien consciente de cuando cambias tu centro de balance. El centro de balance está aquí. Entonces, si tú ya estás aquí, ya lo cambiaste, ya lo afectaste. Pero si ya estás aquí, también ya lo afectaste. Entonces, ten mucho cuidado cuando entras a los barriles de no entrar aquí, porque entonces caen los hombros. Ahí le hice una afectación al centro de balance. Quise, le engañé como que le iba a jalar la rienda. Estoy atrás. Cuando estoy atrás, cárgame. Cárgame. Adelante, no. Cárgame. Cárgame. Ahí empezó a cargarme. Le pido el posterior y ahí se fue el posterior. Hey, permíteme, vayas. El lado derecho ya lo entendió. Mira, aquí se me quiere ir, se me quiere escapar, dale, es para acá, bloqueada, no puede hacer nada. Entonces, cuando ella se da cuenta que no tiene manera de, que es mejor estar contigo, a tomar ella decisiones, se conecta más. Vale. Ya empezó a responder atrás para el otro lado. Sí.
cárgame, cárgame. Hombre, está bien buena la yegua. Listo, ¿verdad? Súper, súper, súper. A mí me encanta. Aparte me gusta y está muy bonita. Su cabeza. No, es de las de sangre liviana, como las personas que dices, desde que empezamos a platicar, sentí que es una chulada. Es así, es ella. Sí, sí se conecta porque mucho. Porque también hay caballos que dices, ay, con sangrita pesada. Sí. No, ella no. No, ella es bien buena, la verdad. Bueno, pues hay muchos temas que platicar. Sí. What I love, please, and never go to love.